Fiesta de la Visitación de la Virgen María. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 39 al 56. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó lleno del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 días y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María se olvida de sí misma y acude con prontitud en ayuda de su pariente, tomando el camino más breve, el que atravesaba los montes de Samaria. Lucas subraya su prontitud para el servicio, al igual que el ángel entró en su casa y la saludó. Con el saludo divino, saludó a Isabel. El saludo de María comunica el Espíritu a Isabel y al niño. La presencia del Espíritu Santo en Isabel se traduce en un grito poderoso y profético: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo, llegó a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Isabel se siente pequeña e indigna ante la visita de la que lleva en su seno el Señor del universo, la que lleva en su seno al que va a ser el más grande de los nacidos de mujer, declara bendita entre todas las mujeres a la que va a ser madre del Señor. La alegría del niño en Isabel, fruto del Espíritu, señala el momento en que éste se ha llenado del Espíritu Santo, como había profetizado el ángel. A diferencia de Zacarías, María ha creído en el mensaje del Señor y ha pasado a encabezar la lista de los que serán objeto de esta bienaventuranza. En el cántico de María resuena el clamor de los humillados y oprimidos de todos los tiempos, de los sometidos y desheredados de la tierra, pero al mismo tiempo se hace eco del cambio profundo que va a producirse en el seno de la sociedad opresora y arrogante. Dios ha intervenido ya personalmente en la historia del hombre y ha apostado a favor de los pobres. En la primera estrofa del cántico, María proclama el cambio personal que ha experimentado en su persona. Dice: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. El cántico de María es el de los débiles, de los marginados y desheredados, a los que no tienen voz. La tercera estrofa pone como ejemplo concreto de la salvación, cuyo destinatario será la entera humanidad, la realización de su compromiso para con Israel. Dice: Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres y Abraham en su descendencia para siempre. Dios no ha olvidado su misericordia. María permanece al servicio de su pariente, aludiendo al último periodo de su gestación.
Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.